El gobierno de Michoacán entregó en comodato el aeropuerto general Lázaro Cárdenas a la administración del sistema portuario nacional con el objetivo de que su personal logre convertir este aeropuerto que actualmente se utiliza en vuelos charter y vuelos de instituciones gubernamentales en un aeropuerto comercial que atraiga la inversión al puerto de Lázaro Cárdenas así como el turismo, con el objetivo de lograr un mayor desarrollo económico de la zona.